Luna Aire Studios presenta El Pocillo Mañanero, un programa distinto a los demás, refrescante, información seria y actualizada, con entrevistas, las noticias del momento, además el informe del tiempo. Ya con ustedes, El Pocillo Mañanero, a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. ¡Huépale, mi gente! Y llegó el jueves social. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días al oeste. Espero que usted esté sumamente bien. Bienvenidos a escuchar El Pocillo Mañanero, ya en nuestras ondas radiales, en todas las plataformas de redes sociales. Siempre nos puedes dejar un mensajito, escribir bajo la página de Lunaire Estudios. Salud, yo tengo cafecito hoy bien rico. Ya yo me he tomado dos. ¿Cuánto te has tomado tú a esta hora? Si estás conduciendo en la carretera, tenga cuidado por ahí. Pásala, mira, relax, no pelee en la carretera. Si viene un loco a tirarle el carro o un camión, tómalo con calma, que mira, no se merece usted estar fuera de control. Merecemos vivir, mira, relax, en paz, aunque en esta isla, con todas las cosas que pasan y nos enteramos en las noticias, pues obviamente a veces uno dice, diantre, pero ¿en serio esto está pasando en Puerto Rico? Pues estas son cosas que pasan en nuestra isla y hasta que nosotros no nos levantemos, pues siguen sucediendo los accidentes, los asaltos, la gente está loca por ahí a veces guiando, conduciendo muy rápido. Oye, el tráfico está fuerte y es porque la gente está de verano. Hay muchos estudiantes en la carretera, la están pasando bien, pues vamos a conducir con calma. Ese tránsito para Aguadilla está fuerte. A las 4 de la tarde, todos los días está fuertísimo de Mayagüez para Añasco. Y en la 107 de Aguadilla, ni se diga. Saludo para la gente del Sesco de Aguadilla, que nos sintonizan en esta mañana. Así que bendiciones para ustedes. Esta semana estuve visitando el Sesco de Aguadilla, bastante organizado. Falta de empleados porque habían faltado varios. Sin embargo, las muchachas que estaban allí estaban tratando de hacer todo lo mejor posible para agilizar el trabajo. Pero obviamente a las 4 de la tarde no salieron muchas de las personas que estaban allí por la falta también de empleados. Esto está pasando en muchos lugares que se le da trabajo mayormente a la juventud, y la juventud o se enferma, o se quiere ir para la playa, o no llegó. Y eso es malo, mi gente, porque hay que darle apoyo a la juventud, pero la juventud que se levanta, si se pone irresponsable, lamentablemente se van a quedar sin trabajo. Y esta es nuestra generación, la que levanta la isla. Debemos de apoyar, pero ustedes, la juventud, de hacer bien su trabajo correctamente, porque la isla es de ustedes. Oye, son muchas las personas que día a día se retiran. El país está, mira, más para viejitos, ¿verdad?, que para jóvenes, porque son muchas las personas que se retiran, y yo lo digo con mucho respeto y mucho amor, son muchas las personas que se retiran y llegan a la isla, ¿ok?, y dicen, pues yo me voy a quedar acá, me mudo para Rincón, Añasco, Cabo Rojo, Aguada, Aguadilla, La Montaña, Lares. Bendiciones para ustedes. Gracias por sintonizarnos siempre tempranito. Un abrazo. Un abrazo también para el alcalde de Lares, que está haciendo buen trabajo en el pueblo de Lares. Así que más adelante lo vamos a tener en las próximas semanas. Oye, saludos a todos los alcaldes que se fueron dos semanitas con el dinero del pueblo para Nueva York. La parada puertorriqueña es este fin de semana. Sin embargo, me ocupa lo que está pasando, me preocupa. Y es que, aparentemente y alegadamente, hasta vuelos se han suspendido. Los fuegos han llegado, el humo ha llegado hasta Nueva York, hasta Brooklyn. Mira, hasta en Virginia yo tengo gente que me dice que hasta esa área está llegando
el humentín que viene de Canadá. Así que el calor está tan fuerte que obviamente los fuegos han comenzado. Pobre de la capa de ozono. Bueno, es triste por demás, pero definitivamente hay que tener mucho cuidado. Ponerse la mascarilla a las personas que están viajando. Póngase la mascarilla. Yo que pensaba ir con esta ronquera y este polvo de Sahara acá de Puerto Rico. Imagínate, pues no voy nada. Ahora cambio mi ruta. ¿Para dónde es que voy? No sé. Pero yo sí que me voy para algún sitio. Así sea para Vieques. Mira, el jueves 15 tenemos el networking, que estás completamente invitado. ¿Ok? Los espacios son limitados. Vamos a degustar rica comida. Vamos a degustar ricos vinos. Vamos a hablar con varios de los comerciantes. Así que usted tiene que darle like a nuestra página de redes sociales Lunaire Studio, en nuestro canal de YouTube, para que siempre se entere de todo lo que está pasando. Lunaire Studio en las redes sociales y también, obviamente, en nuestra página web, lunairestudio.com. Estamos trabajando en ella, cada día va a haber algo distinto. Así que bien pendiente, saque el chance. Sus servicios, sus productos en el networking. Mira, este es el tercero, se están dando de show, a mí me encantan. Todo el mundo está participando, se llena brutal, con vino, con una tacita de café, con lo que usted quiera, va a llegar a este networking este jueves desde las 5:30 de la tarde en el Shopping Plaza en Añasco, segundo piso. Así que yo soy Jackie Méndez, recuerda que tenemos que aportar a nuestros niños y vengo con Jared, que hay que buscarle, mira, patrocinadores. Pásamelo por acá, Grace. Yo tengo aquí el numerito. Y es que usted puede participar. Y el alcalde de Añasco también, los representantes del área. Y es que el Puerto Rico Basketball se nos va de viaje. Y Jared Perea, con 10 años, está solicitando ayuda para que usted pueda compartir esta información, cooperar para el uniforme, la estadía, las inscripciones del juego, calzado, transporte. Son muchos los niños que van para allá. En Puerto Rico, basketball, nos fuimos para Orlando, aproximadamente $5,000 por niño. Así que puede cooperar al 939-247-6685, 939-247-6685. Para más información, voy a una breve pausa. Esto es El Pocillo Mañanero. Regresamos con más información valiosa. Pero aporte un pesito. 939-247-6685. Puerto Rico Basketball. Dale, que nos fuimos para Orlando. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero. A través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el H1N1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas. Natural Give, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a 2 minutos de la número 2, en barrio Quebrada Larga, Añasco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446. Natural Give, regalo de la naturaleza.
Hello, ¿qué? ¿Qué? ¿Que vaya para la cocina? Si confundes palabras o tienes problemas de oído o sientes que tienes un grillo en tus oídos, tenemos el equipo y el experto para tus oídos. El doctor Juan Figueroa, médico y audiólogo comprometido con niños, adultos y envejecientes, con oficina en Aguadilla y en Mayagüez. El oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Y recuerda que somos especialista en tinnitus. Teléfono 787-882-8585 o al 787-834-0660. ¡Alitas a 35 centavos! ¿Dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktails, el rey de los burgers, ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks, un sport bar con happy hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Ah, y ahora almuerzo de martes a viernes hasta las 2. Breaks Burger and Cocktail. Estamos en carretera 419, Barrio Naranjo, a un minuto de la número 2 en Aguada. Info 240-0819. Breaks. Estoy buscando un doctor de cabecera. ¿Dónde hay uno? Le explico, señora. En el horario de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en la carretera 111, kilómetro 23.5 ramal San Sebastián. Así que usted puede llamar al 787-896-8073. Él es un médico generalista y está disponible para ayudarla. ¿Se aceptan todos los planes médicos? La mayoría de los planes médicos, incluyendo los Advantage. Médico generalista, Dr. Eri Pagán, 787-896-8073. Visítanos. Gloria Justiniano, abogada, por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. Olvide las deudas. Somos especialistas en quiebras. Estamos preparados para erradicar tu quiebra corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva número 8 en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. De show con Henry Lugo. Y continúa en sintonía con El Pocillo Mañanero. A través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Buenos días, mi nombre es Fabiana Solís Zapata Rodríguez y voy a estar con ustedes siendo la nueva periodista de este nuevo segmento de noticias. Voy a estar con ustedes llevándoles todo tipo de información y las noticias de forma innovadora y diferente. Vamos a estar en las mañanas, en las tardes, en las noches, en todo momento informándote de todo lo que está pasando en el área oeste. Estaremos cubriendo varios pueblos del área oeste para mantenerte a ti siempre informado. Saludos, soy el chef Yamil Cancel y te invito a que te unas conmigo a este nuevo segmento de alta gastronomía, cocina creativa. Vamos a encontrar lo que es el volumen de comida más grande de Puerto Rico. Vamos a estar trabajando sabores gustosos, chulería. Vamos a ver cómo es que nuestros chefs de Puerto Rico están expresando y celebrando los sabores de nuestra isla. Vamos a tener todo lo que engloba lo que es la cocina de Puerto Rico y aparte de eso vamos a trabajar vino, café, brunch, desayuno, todo lo que usted se puede imaginar. Así que sígueme en este viaje. Se llama el cáncer, el león, como siempre para ti. Se está viendo bien desde Lunaire Estudio. ¡Zumba! Mi gente, aquí te habla Isabel González. En todas mis redes me consigue, en Facebook, Instagram. Y me uno al segmento de Lunaria Studio, donde vamos a estar calentando los motores, sudando, poniéndonos en forma en Zumba. Imagínate que tienes una pérdida en tu casa o por un fuego, un huracán, un terremoto, y no sabes cómo hacer la reclamación al seguro. Nosotros te vamos a decir aquí. Mi nombre es Pedro Durán, agente de seguros con 20 años de experiencia
Y esta es otra cápsula de las muchas que vamos a hacer en modo de orientación para que usted sepa lo que tiene que hacer al momento de cuando tiene la pérdida o tiene un accidente. Primero, imagínense que usted vino un fuego y les quemó la casa o anunciaron un huracán, el huracán pasó por Puerto Rico y su casa está afectada. Después que pasó el evento, usted primero protege sus bienes, protege sus cosas dentro de la casa, fuera de la casa, pero ahora llega el momento de hacer la reclamación al seguro. ¿Cómo vamos a hacer esa reclamación? Hay unos pasos a seguir y tenemos que tenerlos en cuenta. Primero que nada, se supone que usted tenga una copia de su póliza en su casa. La va a leer, va a verificar qué cubiertas tiene. Si la cubierta que usted tiene es solamente la estructura, pues usted va a hacer una reclamación enfocándose en la estructura. Si su póliza tiene la estructura más tiene el contenido, o sea, los muebles, pues entonces usted va a hacer la reclamación enfocándose en esas dos partes de la póliza. Primero, trate de comunicarse con su agente de seguros para que lo oriente y le abra la reclamación. Después que tenga ese paso hecho, va a documentar la reclamación. Rápido que pase la pérdida, usted va a sacar fotos, videos, va a documentar qué tipo de pérdida le pasó en su casa. Si el techo se lo llevó, usted va a sacarle fotos, le va a sacar videos de la plancha de zinc o lo que sea, o la ventana rota. Luego va a hacer un inventario de las pérdidas. Ejemplo, va a escribir, si se le rompió el techo de la casa, va a escribir techo de la casa y va a buscar una persona que le cotice reparar ese techo. Luego, si se le perdieron los muebles, se supone que usted tenga más o menos un inventario de la pérdida que tuvo dentro de su casa, va a hacer un listado de todo lo que se perdió. Ejemplo, se le perdió un juego de cuarto. Si usted no tiene fotos de ese juego de cuarto, pues busque una foto similar y busque más o menos cuánto vale nuevo ese juego de cuarto. Y así sucesivamente va a hacer un listado de todas las cosas que perdió y las va a documentar. Luego de que el ajustador de la compañía de seguros se comunique con ustedes, pues ustedes ya van a tener un expediente hecho con esa pérdida documentada. Cuando el ajustador vaya a inspeccionar la pérdida, usted le va a entregar toda esa documentación de todas las pérdidas que tuvo. Eso es bien importante. Luego de eso, que el ajustador le haga el ajuste, ¿verdad? Y le diga cuánto le va a pagar a usted por la pérdida, usted la va a revisar. Y luego que la revise, va a decirle si está de acuerdo o no está de acuerdo. Si no está de acuerdo, no es que se ponga a pelear con la compañía de seguros, documéntese, ¿verdad? Si usted dice que, si el ajustador dice que reparar una ventana, un ejemplo, vale $300 y usted dice que vale 500, pues tiene que buscar la evidencia como que eso vale 500. Tiene que documentarlo para que el ajustador pueda pagárselo. No es que le van a dar el dinero porque usted dice que vale eso. Tiene que tener evidencia de que esa es la diferencia en precio por la reparación. También es bien importante que luego que haga la reparación también documente como que reparó la casa. ¿Por qué? Porque si luego que la reparó al otro año viene otro evento, pues el ajustador puede cuestionar si usted reparó la pérdida anterior. Y eso es bien importante que lo tengamos claro, porque si usted no reparó la pérdida anterior, si tiene una segunda pérdida, el seguro puede ser que le reste eso que ya le pagó por la reparación anterior que usted no ha hecho. Siempre es documentación, evidencia. Las compañías de seguro no le van a regalar el dinero para que usted le sobre el dinero. Ellos lo que van a es a pagarle para que usted ponga esa propiedad exactamente como estaba antes de la pérdida. Es bien importante que tengamos eso claro. Si usted le hace alguna reparación a la casa o algún arreglo adicional, ejemplo, usted reparó la casa y le hizo un cuarto adicional, pues ese cuarto adicional tiene que incluirlo en la póliza. Tiene que añadirlo en la póliza para cuando tenga una pérdida nuevamente, usted tenga evidencia de que tiene esa adición en su casa y la compañía de seguro le va a cobrar el adicional por esa adición en el costo del seguro. Todas estas cosas son tips importantes que debemos tener en cuenta y vuelvo a repetirle, es documentación, evidencia y estar bien documentado para que no tengan sorpresas al momento de la pérdida. Y también es bien importante, como le dije al principio, que tengan claro qué tienen cubierto en su póliza de seguro. El costo de su propiedad, el costo de reemplazo, el valor de los muebles que esté bien, que esté correcto dentro de la póliza. Y básicamente, después que tengamos eso bien claro, no vamos a tener problemas en una reclamación. Con esto los dejo. Muchas gracias por su atención.
Como siempre, mi nombre es Pedro Durán. Vamos a mantenerlos informados constantemente sobre temas de seguro. Tenemos 20 años de experiencia en esta industria. Y recuerden, mi número de teléfono es 787-868-3002 y estamos listos para orientarle. Muchas gracias. Huepale, mi gente, y en todas nuestras ondas radiales, usted nos puede escuchar, está viendo todas estas cápsulas. Y es que ahora, los miércoles, a partir de la semana que viene, usted va a tener media hora de cápsulas. ¿Por qué? Porque nosotros te vamos a estar informando con cada comerciante, cada empresario, cada detalle importante que usted necesite saber, lo va a conseguir con nosotros. Recuerda que estoy de lunes a viernes en nuestras plataformas de redes sociales, nuestro canal de YouTube y nuestro canal 19.1. Escanéalo para que no te lo puedas perder. Gracias por recibirme en los hogares de ustedes y por las llamadas que me están haciendo. Tanto a nuestro amigo Ricardo, el propietario del canal, y también en la 96.5 FM, gracias al pueblo de Aguada, por recibirme con tanto cariño. Todas las personas que nos están llamando desde Mayagüez, mi gente de Lares que siempre nos sintoniza, tema importante. Y usted sabe que yo soy responsable y siempre llevamos la información correcta. Y en esta ocasión tengo a Trabal desde el pueblo de Mayagüez. Ya yo casi llego, me estoy mudando para Mayagüez. Yo no sé qué me está pasando. De Añasco, sí. Mira, Añasco, Aguadilla y ahora Mayagüez. Saludo a Ada, a la administración de WKJB, los Bechara y WPRA por toda la oportunidad y la confianza que me están brindando en este momento. El día 12 comenzamos un programa nuevo. Me voy a quedar calladita. Lo vamos a hablar el mismo día 12, tempranito con ustedes. Y le voy a decir quiénes son los comentaristas que se nos unen. Trabal, bienvenido a nuestras facilidades. Este es el Pocillo Mañanero, pero estamos en Lunair Studios. ¿Cómo te sientes? ¿Estás en verano? Gracias conmigo. Por la invitación que me ha hecho. Gracias por la invitación que me ha hecho. De verdad, me siento comodísimo. Gracias. Déjame felicitarte. Tiene un estudio precioso, bien elaborado, bien estructurado. Y qué bueno que estamos aquí, ¿sí? ¿Verdad? Para poder llevar la información a las personas. Muchas preocupaciones con esta temporada. Perdóname. Estamos en vivo, mi gente. Esto pasa, pero te estás escuchando. Ahora sí. Mencionaba que te felicito, ¿verdad? Por este estudio precioso. Me siento súper cómodo. Hasta de verdad ahora, que sí, me parece que estoy en la playa. Un día de trabajo en la playa. Esto es algo que me hiciste en la mañana. Me hiciste en la mañana. En el lugar de trabajo. Claro que sí. Y si estamos en verano, ¿por qué no nos vamos para la playa? Mira con la bolita y todo aquí. Yo creo que sí, ¿no? Estamos. Yo desde que llegué aquí, yo dije, mira, es como si hubiera sido un día libre, pero qué bueno, y vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre la temporada de huracanes, que yo sé que le preocupa. Hay muchos cambios climatológicos, mucha ola de calor. Hay una temporada que comenzó ahora el 1 de junio, pero nada, estamos, ¿verdad?, aquí para informarle y ayudar a las personas, ¿verdad?, a qué estamos haciendo como gobierno y lo que vamos a seguir haciendo y los planes de trabajo que estamos haciendo. Perfecto. O sea, que estamos aquí para complacer, ¿verdad?, nuestro público. Ya yo le dije el sunblock. Nosotros vamos a coger este sol, chévere, ya él tiene su sunblock, vino preparado con la camisa. Claro. Mira, te pregunto yo, Trabal, esta ola de calor, ¿cómo ha impactado? Tú que trabajas en manejo de emergencia, para el público que no te conoce, ¿verdad? ¿A qué te dedicas y en dónde estás ubicado? Miren, el nombre mío es Alberto Trabal Alicea, como mencioné, soy el director regional del negociado de manejo de emergencia en el área de Mayagüez. Nosotros cubrimos 8 pueblos, entre ellos Las Marías, Maricao, Mayagüez, Cabo Rojo, Laja, San Germán, Hormiguero, Sabana Grande. De igual manera hay un director regional igual que yo que cubre entonces Aguadilla, que cubre Aguada, Añasco. Y así hay 10 directores regionales que cubren los 78 municipios. Con la idea, ¿verdad?, de poderle llevar la información, nosotros somos un negociado que apoyamos a los municipios, a las oficinas de manejo de emergencia a nivel municipal, le damos apoyo, ¿verdad? Y le damos el apoyo entonces con los coordinadores interagenciales de nuestra oficina. Nosotros tenemos coordinadores interagenciales de lo que es de Luma, de Acueducto, Departamento de la Familia, Comisión de Servicios Públicos, Departamento de Educación, Departamento de la Familia. La agencia primaria, nosotros tenemos un coordinador y a través de ellos le damos apoyo, ¿verdad?, a los municipios. Ah, esto lo hacemos a un nivel municipio. Y si tuviésemos que elevarlo, ¿verdad?, porque entonces el municipio requiere de más ayuda, pues entonces lo elevamos a un nivel federal. Ok, interesantísimo, porque a veces las personas no saben en qué
área se encuentra el director regional. Y para que usted vea que también somos intermediarios con lo que son lo necesario, la energía eléctrica y acueducto, que a veces claro. Estos días hemos estado pasando esos problemas de energía eléctrica. ¿Qué te han dicho? Mira, ha habido una onda de calor o fuertísima. Fuertísima, ¿verdad? Más aire acondicionado. La información que ellos nos han llevado, ¿verdad? Pues esto, a veces los sistemas a veces colapsan, por eso es que se le pide a la gente un poquito de moderación, sí. Porque es difícil, porque cuando estás hablando de calor, ¿verdad? Aquí claro. No está sin un aire acondicionado, pero eso es parte de. Y pero aún así, ¿verdad? Todos los días, tanto Luma como Acueducto, como las agencias del gobierno, tenemos unos planes de trabajo que ya están verificados. Son planes vivos, donde hay cambios, o sea, que se pueden estar cambiando, se cambian. Pero lo que nosotros queremos es que la ciudadanía pues tenga los servicios al día, ¿verdad? Y a través de nuestra oficina, que es la Oficina de Mano de Emergencia, nosotros y a través de nuestros coordinadores estatales, trabajamos con los municipios. Siempre la primera respuesta a una emergencia van a ser los municipios. Okay. Y nosotros le vamos a estar dando apoyo con las agencias del gobierno que le he mencionado, entre otras. Te mencioné algunas, pero sí, tenemos todo el componente gubernamental disponible, ¿verdad? Okay. No solamente en una emergencia como los huracanes, sino también hemos estado asistiendo a personas con esta ola de calor que ha habido, ¿verdad? Porque ha habido muchas personas afectadas. Y mucha gente mayor. Y más es cuando hay actividades que son al aire libre, también tenemos lo del polvo de Sahara, como que Yo estoy ronca, yo me disculpo con el público. Estoy ronca, pero es no por tanto hablar. ¿Verdad que no me quedo callada? Pero es que el polvo de Sahara, mi gente, ustedes saben que yo trabajo en la salud también, así que hay que tener cuidado, beber agua es lo necesario. Somos 75. Hidratarse. Somos agua y somos energía. Claro. Y lamentablemente estamos en una isla. Todo el tiempo vamos a tener lluvias, polvo de Sahara, calor. Gracias a Dios que tenemos las playas en nuestras costas y nuestros ríos. Sí. Esta gente en Nueva York hay que buscar para irse y mira los fuegos que hay, que están llegando allí a Brooklyn. De contaminación de aire. Wow. Horrible, lo estaba viendo esta mañana y de mirarlo nada más. Se me quitaron las ganas de llegar a Nueva York este fin de semana. Y yo le digo, ¿verdad? A los padres que tienen sus niños ahora mismo en actividades diurnas de campamento y que nos están viendo, hay contaminación, hay calor, hidraten a sus hijos, manténganse ¿verdad? En sitio lo más fresco que ustedes puedan. Si ustedes van a las salas de emergencia, están llenas con personas con problemas respiratorios. Sí. El asmático es peligroso. Ahora mismo está peligroso el paciente que tenga alta presión, la persona que tome sus pastillas, tenga conciencia de que si se va a dar el drink, tiene que consultar con su médico para su doble dosis posiblemente, porque las temperaturas están tan altas que tu cuerpo está a otro nivel. Y así está Puerto Rico, sale el vapor hasta, bueno, Mayagüez y todos estos 8 pueblos, sale vapor, que es lo que estamos aquí hablando, claro que sí. ¿Verdad? Como director regional. Oye, te pregunto, ¿quiere decir que los protocolos, ya hablamos del calor, yo me imagino que la gente te está llamando y todo, mira, siempre hay uno que otro? Nosotros, claro, y lo estamos orientando, ¿verdad? Tanto a, como te menciono, a nivel estatal como municipal. Lo importante de esto es la hidratación de las personas y que tengan cuidado. Estamos en una temporada que comienza de huracán. Nosotros no hemos salido de los problemas. El COVID sigue afectando a las personas. Hubo temblores, déjame no decirlo muy duro. Se han calmado un poquito. Calladito, pero están que ahí. Nos vemos bonito, sí, no llamarlo, no llamarlo. Aquí mismo en vivo. Sí. No ven un tsunami ahora, no ven un tsunami. Nosotros. Estamos preparados aquí en el estudio hasta para claro que eso. Sí, que estamos preparados. Y ahora que tú mencionas eso, es bien importante la preparación. Uh-huh. Nosotros le hemos mencionado desde que comenzó el programa que nosotros a nivel estatal y municipal nos hemos preparado, hemos hecho unos planes de trabajo. Ya los planes operacionales municipales están aprobados de cada uno de los municipios. Eso se hace para antes de la temporada de huracanes. No tan solo eso conlleva, ¿verdad?, que tenemos los refugios que ya aprobados, ya que se van a utilizar. ¿Cuál es? Ya nosotros tenemos unos 27 refugios en el área oeste, mencionándome mi región. Ya están disponibles. Estos son escuelas que hay y centros comunales y edificios como de actividades que son de los municipios. Yo le recomiendo, ¿verdad?, que si usted vive en un área que sea inundable o que sea vulnerable a deslizamiento de tierra, se comunique a través del 833-7072 y nosotros lo comunicamos con su oficina.
de municipal. Si usted vive en Laja, se comunica con Laja, sino con Cabo Rojo, lo puede hacer a través de nosotros. Y ellos le van a decir que el refugio, ¿verdad?, le queda más cerca, que ya está debidamente inspeccionado. Eso es prevención. Todos los refugios que nosotros tenemos son preventivos, sí, pero ya están inspeccionados. Estos refugios funcionan de la siguiente manera. Son unos que nos recomiendan los señores alcaldes. Okay. Que, ¿cuáles son los que ellos entienden que deberían ser los refugios? Obviamente por el área geográfica de cada cual, que les sea más fácil llegar. La transportación la ofrece el municipio en caso de que usted no la tenga. Y en caso de que usted no pueda pernoctar, ¿verdad?, en casa de algún familiar, claro, como último recurso, pues entonces tenemos los refugios disponibles, ya debidamente aprobados y certificados, que a través de su oficina municipal le puede decir cuál le queda más cerca, ¿verdad?, a su residencia. Ok, perfecto. Y hablando de refugios, voy ahora por pueblo. ¿Ya le dieron el listado? Yo sé que Mayagüez, me imagino que tiene vasto conocimiento, pero a veces se quedan cortos dando la información quizás de otros pueblos. Ejemplo, los ríos, las canalizaciones, las limpiezas de los canales. ¿Cómo es que se llama? Las alcantarillas. Y todo eso, tú sabes que a veces se tapa. Y entonces, pues, las carreteras empiezan a inundarse. Ejemplo, aquí en Añasco, aunque no te compete Añasco. Mari, la señora que nos ayuda aquí a limpiar, bendito, tiene un río frente a su casa, yo me río. Pero es que eso ya es un problema de acueducto, que eso hay que romper. Y eso, lamentablemente, mi gente, aunque se quejen, esta área de Daguey aquí en Añasco va a suceder, porque eso hay que romperlo y eso es un trabajo a otro nivel. Ya mismo te voy a dar el salvavidas, por si acaso llueve hoy, que tú estés en tu casa tranquilita y no te me ahogues allí, ¿ok? Pero eso está, ¿qué es lo que hay? Cuéntame. Mira, ya los municipios, y esto ya desde hace de unos meses atrás, comenzaron con las campañas de limpieza en cada uno de los pueblos. Por ejemplo, yo te puedo mencionar Mayagüez. Mayagüez sí está trabajando con la limpieza de los ríos, la limpieza de la alcantarilla. Aquí hay una situación, y tú lo traiste, bien importante. Ahí, por ejemplo, te voy a decir Mayagüez, ¿verdad? Sí. Que es el más cerca que estoy, aunque cubro 8 pueblos. Pero Mayagüez tiene un problema de infraestructura en muchas alcantarillas. Cuando llueve muchas pulgadas de lluvia corrida, tú ves que muchas calles de Mayagüez se inundan, pero tú ves que deja de llover y rápido baja. No es que están tapadas, es que a veces la cantidad de lluvia que cae es tanto que la ahogan. Entonces provoca que se inunda. Pero usted ve tan pronto pasar la lluvia, usted ve que no fue que estaba tapada, porque el agua en 15 o 20 minutos vuelve otra vez y baja. Y eso, pues, son problemas de infraestructura. Hay otra, ¿verdad?, que si usted puede comunicarse con la oficina de Manavencia y usted entiende que están tapadas, ellos están ahora trabajando con las campañas de limpieza a través de los municipios, la preparación de la temporada de huracanes, y ellos, pues, yo sé que gustosamente van a ir, ¿verdad?, y verificarla, a ver qué se puede hacer con ellas. Y me imagino que ya la gente desde ahora acá en Mayagüez están sacando, ¿sabes?, las cosas que tiran a veces afuera, los escombros. Sí, hay campañas de limpieza en varios de los pueblos. Vamos a anunciarlo ahora, que sí. Si van a sacar sus escombros, oye, llame al municipio, no lo tire por ahí. No sea porqui y vaya a dañar la vegetación ni nada. No hay que decirle, el que es puerco, allá ellos, el que se pica. Sí, cada cual. Sí, porque si tú eres puerco y tiraste una basura en un lugar donde ya limpiaron, no haga eso, la isla nos pertenece a todos. Claro, ¿no? Y eso son parte de las campañas de limpieza en donde se trabaja organizadamente. Los municipios hacen campañas de limpieza y la hacen por día o por semana. Okay. O sea, no es que usted todos los días saque una nevera o todos los días saque una estufa, porque es lo que usted menciona ahora mismo. O sea, limpiamos la nevera y mañana va y hay una estufa. Pues entonces nunca vamos a terminar. Vamos a esperar, comuníquese con su municipio. ¿Cuándo es la campaña de limpieza de su municipio? Ellos lo hacen un día, ese día todas las comunidades lo hacen por comunidades, sacan todo lo que haya, ¿verdad?, que se pueda convertir en artefacto peligroso para huracanes, claro, o que vayan a afectar la salud cualquiera. Ese día usted lo saca y lo remueven. Pero no vaya todos los días a sacar algo, porque entonces, de verdad, primero que no vamos a terminar. El municipio, ningún municipio tiene los recursos para todos los días ir y recoger una estufa. Porque eso se paga aparte, ¿verdad? Es una compañía. Claro, eso. Si son neveras, por ejemplo, no es tan fácil. La nevera tiene que ir una persona que es técnico de sacarle la refrigeración, trabajar con ella y después removerla, que son cosas, ¿verdad?, que se demoran un poquito. Pero comuníquese con su oficina a mano de emergencia cuando va a hacer una campaña de limpieza. Cuando usted va a sacar esos artículos que son peligrosos, lo sacan. Y yo creo que así, como dices tú, todo el mundo chilling. Todo el mundo chilling y relax. Sí, porque tenemos que hacer conciencia a trabajar. Claro. Tampoco podemos estar abusando.
Y dependiendo del gobierno o de los municipios, ¿sabes? La gente a veces se pasa de la raya. Esto es problema de tal municipio. No, esto es problema de todos. Eso, o sea, Puerto Rico nos compete a todos, Mayagüez nos compete a todos. Si yo soy de Mayagüez, nos compete a todos. Oye, tengo una pregunta, no sé si me la puedas contestar, pero tengo curiosidad. El río este, cuando vas para Joyuda. Guanajibo. Ese puente, que siempre está tan fuerte el agua allí, qué sé yo. Eso, la estructura está bien, eso se verifican, esos puentes. Sí, esos puentes, de hecho ese puente se reforzó. Sí. Ese de Guanajibo, y no tan solo eso, también estaba lleno de bambúas. De las bambúas, porque yo pienso que las bambúas lo pueden dañar. Sí, pero ahora mismo usted ya pasa por allí, está de show. Sí. Le digo que está de show. Está limpiecito, ese desagüe está funcionando bien. Eso es parte, ¿verdad?, del trabajo de mitigación del Estado y del municipio, verificar que esos puentes estén bien. En el río Guanajibo, el río Yagüez, que era, se limpió hace poco, ¿verdad? Hay que darle un poquito más de mantenimiento, pero sí está limpio, está ahora que el agua, la desembocadura esté tan limpia. Y eso es parte, ¿verdad?, de la responsabilidad, de una responsabilidad que son los ríos, que son del Estado, y las quebradas, que entonces son responsables de los municipios. Okay. Pero se ha estado trabajando en coordinación y de acuerdo a los recursos bien, de cada municipio, estructura. Hasta el momento, ¿verdad?, en donde estamos trabajando, que hemos tenido un poquito de problemas, es en Sabana Grande, pero a través del alcalde, ¿verdad?, se están haciendo unas gestiones y el Estado para poderle dar la mano, porque sí hay unas situaciones allí que hay que limpiar parte del río Guanajibo, y estamos trabajando en eso junto al alcalde, junto a nosotros, y el gobierno, y si hubiese que, como te mencioné, elevarlo a un nivel federal, como se hizo en el río Yagüez, que se activó la Guardia Nacional y se usaron recursos federales para entonces poder limpiar y canalizar el río Yagüez. Okay, ya ellos no están, la Guardia Nacional. Lo que pasa es que eso se activa ya en último recurso, porque la Guardia Nacional, al igual que no es gratis. No, cada no vez gratis. Que la Guardia Nacional Reyes, trabaja, Reyes. Ellos cobran también. Sí. Ah, sí. Sí, por el servicio. Es igual que yo pensaba que no les cobraba a ustedes. No, es gratis. Wow. Ellos le cobran el Estado por el trabajo que ellos hacen. Ah, pues cobraron bueno, porque sí. Era mucho trabajo. Lo que pasa es que ellos también tienen un cuerpo de ingeniería, tienen la maquinaria, es más fácil a veces hacerlo con ellos. Mira, pero me pueden pero pagar cobran, a mí de igual para la entrevista cobran. Que le hice. Te voy a enviar la factura, Reyes. Sí, igual, bueno, saludos a Reyes, si me está oyendo, mi amigo y hermano. Sí, tremendo servidor público. Al igual que cuando nosotros, acueducto nos da una botella de agua, no la cobra, tampoco es gratis. Oh. O sea, que no, esos servicios se pagan. Pero nosotros estamos a la mejor disposición de ayudar a las personas, claro. Pero tú mencionaste algo bien importante. Nosotros como Estado, nosotros como municipio, nos hemos preparado y hecho nuestros planes, pero la responsabilidad también recae en la persona. O sea, es responsabilidad de cada cual que tenga su plan familiar, claro. Que sepa lo que va a hacer, que ¿verdad? Trabaje y aporte, nos ayude. Nosotros tenemos los grupos CERT, que son los grupos que se adiestran a las comunidades en cómo responder ante una emergencia. Ah, qué bien. Comuníquense con nuestras oficinas, son gratuitos, nosotros se los damos a las personas, las certificamos y usted aprende por lo menos a cómo utilizar un extintor, a cómo estabilizar un paciente, a cómo trabajar en estructuras colapsadas. Le da un conocimiento a usted, ¿verdad?, de responder a lo que llegan los recursos del gobierno. ¿Y eso se está dando ahora mismo? Ahora mismo te nos solicita, todas las zonas lo tiene, Aguadilla lo tiene, ese programa, Mayagüez lo tiene, Ponce lo tiene, o sea, todas las zonas lo tienen. Usted llama a la oficina, lo coordinamos, un mínimo de 30 personas, y el adiestramiento es de 3 días, son 2 días y medio de teoría y 1 de práctica. La práctica es la que valida, ¿verdad? Para que usted pueda pasar ese adiestramiento porque tiene un examen y tiene una práctica que usted hace. Pero no lo hace usted un experto en manejo de emergencia, pero sí nos ayuda a responder a lo que llegan las ayudas. Porque claro. Esto es como la policía y es como bomberos y es como todos nosotros quisiéramos estar ahí. Yo le digo, como yo digo a los muchachos bomberos, yo quisiera que los bomberos estén antes que empiece el fuego, pero no es así. No. O sea, y hay que esperar un poquito, pero si usted la comunidad se prepara y nos ayuda, podemos minimizar, ¿verdad?, la pérdida de vida y propiedad. ¿Cuántos sectores tiene Mayagüez y barrios? Mayagüez tiene 25 barrios y en los 25 barrios nosotros hemos llevado los grupos CERT, nos falta por allá, pero lo estamos llevando.
Lo llevamos a través de los clubes de leones, lo llevamos a través de las iglesias, lo llevamos a través de las comunidades, de los barrios. Okay. Entonces, cualquier persona que nos lo solicite, nosotros tenemos disponible su adiestramiento, le digo, totalmente gratuito. Y cuando se le entrega un certificado, aunque el certificado que le dan a usted se parece mío, pero tiene un numerito que usted aparece registrado a través del negociado de manejo de emergencia como voluntario de nosotros, ¿verdad? Y que usted tiene la preparación, por lo menos para asistirnos en una emergencia. O sea, que usted se puede preparar y que no hay excusa para no saber ni cómo utilizar un extinguidor. ¿Sabe? Esto es bien importante. Somos 25 sectores, 25 barrios. Mayagüez tiene 25 barrios. So que, ¿cómo cuánta es la población de Mayagüez? Perdona, ignorancia. Debe estar ahora mismo en el último censo como en unos 80,000+. Imagínate que por lo menos 35,000 estuviesen preparados. Minimizaríamos, sería, y de hecho... Sería brutal. Mayagüez, como todos los pueblos, por lo menos, no todos los pueblos, pero la mayoría de los pueblos, por ejemplo, Mayagüez, pero vamos a hablar de Mayagüez, sí. ¿Verdad? Que es más que... Mayagüez tiene todos los peligros. Tiene montaña que tiene peligro al deslizamiento. Wow, sí. Tiene el mar que tiene peligro a tsunami. De tsunami. Y tiene las áreas bajas que tiene peligro a inundaciones. Pues qué mejor que prepara la ciudadanía, ¿verdad? Y nosotros lo preparamos en estos tres campos para que en una emergencia pues puedan, ¿verdad? Ser los primeros socorristas. Y esto es importante porque el que vive en cada barrio conoce geográficamente, claro, cómo trabajar en ese barrio. O sea que es importante que la persona... El líder, perdón, crea líder. El líder crea líder. Claro, claro. Si creamos seguidores, estamos mal. En esta ocasión, Trabal nos está hablando de cómo usted se puede preparar para que su sector, ante una eventualidad de un desastre natural, oye, usted no va a esperar a que Trabal llegue hasta allí. No, que probablemente... Y si no llega, exacto, porque si no, está rescatando a su familia, un ejemplo. Somos 8 pueblos. ¿Sí? Y como tú dices, nosotros es importante. De igual manera, nosotros preparamos a nuestra familia, ¿verdad? Para cuestión de la emergencia, porque nosotros... Los manejadores de emergencia somos los que tenemos que dejar la familia, a nuestros hijos, uh-huh, para atender a otras personas, y lo hacemos con mucho gusto, pero por eso preparamos a la familia. Pero de igual manera, le pedimos a la familia que prepare su plan familiar, que usted lo tenga. No es que solamente lo prepare, consúltelo con su familia, con sus hijos, con sus tíos, hasta con los que viven en Estados Unidos. Claro. ¿Cómo funciona ese plan familiar? Nosotros vivimos, María, y ustedes saben. Ellos creían que nosotros... Puerto Rico había desaparecido. No había comunicación. Te digo, la hija mía vive en Fort Lauderdale y le digo aquella desesperación allá en Ciudad, pues no había comunicación. Y los medios, algunos de los medios, llevaban como si Puerto Rico se hubiera desaparecido del mapa. Y yo me acuerdo por lo que ella pasó y por lo que pasamos. Ay, se me paran los pelos, no, sí, quiero vivir eso de nuevo. No, nosotros esperamos, hemos mejorado, ¿verdad?, en las comunicaciones. Hemos mejorado en nuestros planes de trabajo, o sea, hacíamos planes operacionales a un categoría 3, ya lo estamos haciendo en categoría 5. Sí, ya ahora hay que prepararse de categoría 5 en adelante. Lo hemos preparado, pero no quita una emergencia, una emergencia. KP4, ustedes se preparan con la... Yo estoy certificada también con KP4, después de ahí obviamente todo el mundo... Te vamos a ser voluntaria entonces, pues nosotros, claro, tenemos un personal, tenemos radio en nuestra oficina ahora KP4, ahora tenemos satelital a nivel de antena. Eso te iba a preguntar, lo de satélite. O sea, que hemos mejorado en cuestión de las comunicaciones, hemos mejorado en cuestión de los planes, cómo responder ante una emergencia, porque como te mencioné ahorita, antes era categoría 3, a categoría 2, ahora ya estos planes están avanzados después de María a categoría 5, esperando lo peor. Muchos lo vivimos, muchos sabemos las filas que hubo, muchos sabemos la necesidad de alimentos. Por eso le pedimos un plan familiar. Mire, usted tenga, si puede tener un generador, si lo puede tener, lo téngalo. Si puede tener una cisterna, no, téngalo. Si no tenga galones de agua por persona, prepárese por lo mínimo 10 días para que usted pueda, ¿verdad? 10 días para no pasar necesidades. Prepárese para los 30, porque que es real. 10 días se nos va el agua de los galoncitos. Si compraste 5, después estás en una fila comprando 1,000 desesperados. No. Vamos a hacer las cosas con tiempo. Esto es como trabajar, como cuando van al Natural Gift a ponerse un suero de vitamina C y me dicen, ya que allí Yancy Román me puso un suero y yo le hice caso, pero al otro día dañé el suero. No hice lo que me dijo. El doctor dijo que me tomara un antibiótico. Yo quería estar bien, pero no estoy bien porque no me lo tomé.
pero no lo hiciste. Ahí está el problema. Vamos a hacerlo con tiempo. Esto es como un cáncer. Si tú no te das tus tratamientos, ¿sabes? No sabemos en dónde vamos a parar. Si tú tienes un diagnóstico y no te lo das, vas para atrás. Pues si estamos en una isla y ya vivimos categoría 5, ¿por qué no prepararnos? Y que hay el tiempo de prepararse. Tiempo de más. Si usted desde febrero vinieron las noticias de allá del área metro. Hasta yo me asusté cuando hablaron de ya se acerca casi la el huracán en verano. Y yo, pero oye, yo soy la del oeste y no te estoy dando las noticias de esa manera. No, no asustemos, pero ya como bien dijiste tú, ya llegó la temporada. Claro. Ahora no es que te asustes, no es que te dé ansiedad, porque hay mucha gente que le da ansiedad a hablar de estos temas después de María. Pero tienes que vivir con los pies en la tierra, Trabal. Y la preparación, porque si usted me dice a mí que está preparado, pero anunciaron que viene un huracán y usted salió a correr a comprar dos cajas de agua, usted no está preparado. No está preparado. Se supone que usted tenga esas dos cajas de agua ya en su casa, o cuatro, o cinco, o seis, o diez, la que necesite, de acuerdo a su núcleo familiar. La preparación es vital, vuelvo y le digo los números de teléfono. Tener un bulto, ¿verdad?, con su equipo. Sus medicamentos. Inclusive medicamentos, si utiliza medicamentos, usted lo dice, si sus niños usan medicamentos, las escrituras, los documentos de la casa, sáquele copia, métalo en ese bulto, porque cuando usted llega a FEMA y necesita ayuda, lo primero que le piden es la escritura y los documentos de su casa, y a lo mejor usted por mala suerte perdió su casa o no puede llegar porque está en un área inundable. Tenga esos documentos con usted. Si usted va a pernoctar en un refugio, llévese los documentos más importantes. Y si usted va en caso familiar, de igual manera, lléveselo. Y es bien importante, porque pasó para María, mantenga ese plan familiar, que la persona que vive allá en los Estados Unidos sepa su plan familiar, que usted lo discutió, que usted lo practicó, que usted tiene los teléfonos contactos, que tiene los puntos de la asamblea en donde se va a reunir. O sea, que la persona sabe, y eso te da tranquilidad, claro, también como a la persona otra, sí. Y a la otra persona, porque si tú sabes cómo va a reaccionar, es fácil. Malo cuando hay una emergencia y tú no sabes cómo va a reaccionar. Así que prepárense, hagan simulacro. Por lo menos con los huracanes nos podemos preparar. Claro. Pero lo que son los terremotos y el maremoto, gracias a Dios que tenemos a Víctor Huérfano. Para mí, de verdad, estoy honrada de tener a un director como él. Claro. En Puerto Rico, viene de otro país, se quedó en Mayagüez, ya es mayagüezano. Sí, está. En el colegio de Mayagüez, precisamente su oficina. Y esto nos cubre a todo Puerto Rico y las vírgenes. Y estamos conectados ante una eventualidad fatal con California. So que ellos saben, Washington también tiene su red, ellos saben, ¿verdad? Si aquí hubo un movimiento bien fuerte y los tsunamis, que Puerto Rico no se vea, ¿verdad? Más que con los teléfonos satelitales, pues por lo menos allá vamos a trabajarlo y ellos nos socorren. ¿Cómo nos preparamos en esa parte? Los temblores hacen que toda esta costa de Mayagüez, la gente llegue hasta la plaza. Las últimas veces llegaron hasta la plaza. Sí, llega en el caso de Mayagüez hasta la SOA, donde está el Banco Popular, esa área de allá. Ahora mismo todos los municipios de Puerto Rico tienen el plan de Tsunami Ready. Y es un plan que está coordinado a través con NOAA y a través con la red sísmica, con el apoyo de la red sísmica de Víctor Huérfano, ¿verdad? Sí. Y su personal, que ellos han estado, ¿verdad?, que son los que lo certifican. Porque un plan de Tsunami Ready no es un plan, eso lleva ejercicio, exacto, lleva simulacro. Hace poquito fue simulacro. Exactamente. Y eso es parte, además de que anualmente se hace lo que es el checkout, se hace lo que es el Caribe Wave, o sea que se están haciendo diferentes ejercicios. Y si usted, ¿verdad?, vive, está en un edificio, también podemos colaborar, ¿verdad?, en hacer ejercicios de desalojo para que usted sepa, ¿verdad?, por dónde ir a un sitio, a un lugar seguro. Pero por lo menos en cada municipio costero tiene su plan de Tsunami Ready. Ahí están los sistemas de alarma, están marcadas las rutas de desalojo, están marcados los lugares de asamblea. Y el que no lo tenga, a través de la página de la red sísmica, usted puede conseguir su mapa de desalojo y puede tenerlo, ¿verdad? Y saber en dónde usted le correspondería desalojar en cuestión de una emergencia. ¿Cuál es el número de nuevo de la Defensa Civil acá en Mayagüez? Nosotros estamos en el negociado de mano de emergencia a través del 833-7272 y de ahí nosotros le podemos comunicar, sea con a nivel central o con cualquiera de los municipios, ¿verdad?, que usted necesite comunicarse. Algo más, Trabal, que sea de suma importancia decirle aquí a nuestros radio oyentes
y la gente que nos ve en nuestro canal 19.1. Claro, quiero terminar, ¿verdad?, exhortando una vez más a la ciudadanía. Estamos en unos cambios climatológicos, son demasiado difíciles, son complicados. Hablamos del calor, hablamos de huracanes, hablamos de tsunamis, hemos hablado de pandemia. Lo importante es, vuelvo y le digo, nosotros como Estado, como municipio, nos hemos preparado, tenemos los planes, estamos en adiestramientos constantes, pero que es importante que la ciudadanía se prepare, que sepa que no debe pasar este cuerpo de agua, ¿verdad?, con inundaciones, que es donde más vidas se pierden. Si usted vive en la ciudad. Y ahora con los caimanes, espérate, antes de irte. Ah, yo te se voy a sigue decir complicando algo. La cosa. Esto está complicado. Ya yo lo he pensado. Válgame, si se llega a salir uno de estos ríos, qué sé yo. Pero tú sabes todos los caimanes que hay aquí en Puerto Rico. Yo te voy a invitar, me van a traer este caimán aquí. Vivo y todo, a todo color. Yo dije, yo quiero un caimán de eso, vamos a traérselo aquí para que la gente vea. Pero mira, hasta en el área de Coloso de Aguada hay caimanes y ya en todo Puerto Rico, en las cuatro esquinas, yo sé que no sé cómo están trabajando, no sé si alguien te trajo esa preocupación, pero a mí me asustan. Sí, eso es a través del Departamento de Recursos Naturales, ¿verdad? Que nosotros le referimos a estos casos, lo que son los caimanes y las culebras, son eso del diario. Mayagüez, mucha culebra, ¿verdad? Pero estoy hablando de tamaño grandísima. Wow. Y eso es de Recursos Naturales, ¿verdad? Nos colabora con esto. Pero como hemos mencionado, hay muchos peligros, hay muchas situaciones. Lo importante, señores, es la preparación. Hay que adiestrarse, hay que, ¿verdad?, mantenerse a los medios, sí, de comunicaciones. Y aquí usted tiene un micrófono, cuando usted guste, estamos para ayudar a nuestra ciudadanía. Ellos saben, la gente que nos sintoniza ya de más de 6 años, que aquí siempre se habla con las personas adecuadas y que podemos contar con estos micrófonos para toda el área oeste y todo Puerto Rico, la gente que nos sintoniza desde Orlando, de Nueva York, Chicago. Bendiciones para ustedes que siempre nos sintonizan. Claro que sí. Desde allá, a través de la tecnología, los puertorriqueños gozan de saber de lo que está pasando en el área oeste. Tengo hasta fanáticos en Colorado. Gracias, Talita Lavera, todas las mañanas se nos conectan y nos dicen hasta las temperaturas. Así que agradecida desde Chile. Besitos para ti que nos ve nocturno. Pero mucha gente se nos conecta, muchos puertorriqueños que anhelan estar, que quieren estar en Puerto Rico. Claro que sí. Y que con María, muchos de ellos se nos fueron. Así que esperamos, ¿verdad?, que lo que dice Trabal, hay que prepararse. La preparación es bien importante. Yo te felicito nuevamente. Esto es una iniciativa que, gracias, de verdad está llegando a muchos medios, como tú dices, muchas personas. Y mire, señores, y esto es lo importante, la seriedad de donde usted está recibiendo la información. Uh-huh. ¿Sí? No todas las redes que usted oye por ahí, toda es la información cierto, es la correcta, porque a veces nos alarman, nos asustan, cosas que no suceden. Estén a través de estos medios, ¿verdad?, que usted tiene la seriedad, la información correcta, y yo sé que así usted va a estar mejor preparado, uh-huh, y se va a sentir más tranquilo, y vamos a poder, ¿verdad?, todo el mundo trabajar con la situación de una manera más rápida y efectiva. Así que mira, nosotros nos vamos con la olita. Ay, se me quedó la cancioncita, tini, ¿verdad?, que hacía falta. Sí, sí, la próxima te la voy a tener. Sí, de verdad que sí. Sí, mira, nosotros nos vamos de surfing, pero de surfing para Mayagüez ahora con Trabal. Así que ya usted sabe que tiene que darle a compartir esta información tan valiosa. Comuníquese si tiene duda con el director regional de estos 8 pueblos del área de Mayagüez hacia acá, ¿no?, que llegamos hasta Lajas. Claro. Así que saludos al alcalde María, de Lajas, Maricao. Las María, hablé con el alcalde de Las María los otros días. Muy buena bendiciones persona para todos ustedes, buena comunicación con todos ellos. Sí, excelente, déjeme decirle, nosotros tenemos unos alcaldes que es un equipo de trabajo donde no hay la política en esta emergencia. Ellos colaboran cuando un municipio necesita apoyo de otro municipio. Ellos no están preguntando de qué partido tú eres, sino se están dando la mano. El área oeste, reconozco, tiene un equipo de alcaldes que son una persona excelente, aman a su pueblo y de verdad están haciendo un excelente trabajo. Bueno, pues te felicito a ti también. Gracias. ¿Cuántos años que tú llevas? 31 años ya en este negocio. Pues te quiero felicitar porque esto es difícil. Estos son protocolos, sí, es un andamiaje. Tiene muchas vidas en tus manos. Como yo digo, responsabilidad.
Y eso, ¿verdad? Eso hay que celebrarlo también. Claro. Gracias por tu tiempo y por llegar hasta aquí. Y gracias por la invitación, sí, de verdad. El tiempo es valioso. Honor. No, un honor también para mí. El tiempo es valioso, mi gente. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Voy a ir a una breve pausa y regreso con ustedes. Este es el Pocillo Mañanero. Recuerda que estamos de lunes a viernes. Yo no trabajaba los viernes. Ahora estoy los viernes. Me hacen levantar los viernes también, mi gente. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima pausa. No se me despeguen, que vengo con artistas talentos del oeste. Regresamos con más. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el H1N1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas. Natural Give, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a 2 minutos de la número 2, en barrio Quebrada Larga, Añasco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446. Natural Give, regalo de la naturaleza. Hello, ¿Qué? ¿Que vaya para la cocina? Si confundes palabras o tienes problemas de oído o sientes que tienes un grillo en tus oídos, tenemos el equipo y el experto para tus oídos. El doctor Juan Figueroa, médico y audiólogo comprometido con niños, adultos y envejecientes, con oficina en Aguadilla y en Mayagüez. El oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Y recuerda que somos especialistas en tinnitus. Teléfono 787-882-8585 o al 787-834-0. 660. ¡Alitas a 35 centavos! ¿Dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktails, el rey de los burgers, ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks, un sport bar con happy hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Ah, y ahora almuerzo de martes a viernes hasta las 2. Breaks Burger Burgers and Cocktail. Estamos en carretera 419, barrio Naranjo, a un minuto de la número 2 en Aguada. Info 240-0819. Breaks. Estoy buscando un doctor de cabecera. ¿Dónde hay uno? Le explico, señora. En el horario de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, en la carretera 111, kilómetro 23.5, ramal San Sebastián. Así que usted puede llamar al 787-896-8073. Él es un médico generalista y está disponible para ayudarla. ¿Se aceptan todos los planes médicos? La mayoría de los planes médicos, incluyendo los Advantage. Médico generalista, Dr. Eri Pagán, 787-896-8073. Visítanos. Gloria Justiniano, abogada, por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. Olvide las deudas. Somos especialistas en quiebras. Estamos preparados para erradicar tu quiebra corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva número 8 en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. Y continúa en sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales.
Buenos días, mi nombre es Fabiana Solís Zapata Rodríguez y voy a estar con ustedes siendo la nueva periodista de este nuevo segmento de noticias. Voy a estar con ustedes llevándoles todo tipo de información y las noticias de forma innovadora y diferente. Vamos a estar en las mañanas, en las tardes, en las noches, en todo momento informándote de todo lo que está pasando en el área oeste. Estaremos cubriendo varios pueblos del área oeste para mantenerte a ti siempre informado. Saludos, soy el chef Yamil Cancel y te invito a que te unas conmigo a este nuevo segmento de alta gastronomía, cocina creativa. Vamos a encontrar lo que es el volumen de comida más grande de Puerto Rico. Vamos a estar trabajando sabores gustosos, chulería. Vamos a ver cómo es que nuestros chefs de Puerto Rico están expresando y celebrando los sabores de nuestra isla. Vamos a tener todo lo que engloba lo que es la cocina de Puerto Rico y aparte de eso vamos a trabajar vino, café, brunch, desayuno, todo lo que usted se puede imaginar. Así que sígueme en este viaje. Yo llamo el cáncer, el león, como siempre para ti. Se está viendo bien desde Lunair Studio. Mi gente, aquí te habla Isabel González. En todas mis redes me consiguen, Facebook, Instagram, y me uno al segmento de Lunaria Studio, donde vamos a estar calentando los motores, sudando, poniéndonos en forma en Zumba. Vuelta, mi gente.
para esos brazos, tenerlos tonificados, lindo, hermoso. Y una forma divertida, que estás haciendo ejercicio. Así que no te hagas trampa. No cogiste nada. Levántate, muévete. Dale, ese espíritu. Resalta tu espíritu. Resalta tu espíritu y sigue aquí en Zumba. Que estábamos, ¿verdad? En el brazo derecho, dando movimientos circulares con un salvavidas, mira, pequeñito, de niño, miren. Con esto ustedes hacen ejercicio. Ahora vamos a cambiar, ¿verdad? El brazo. Y utilizando el brazo izquierdo, vamos a hacer movimientos circulares. ¿Ves, mi gente? ¿Te divierte? Es divertido que está haciendo ejercicio. ¿Ves? Cambiamos. Y vamos a coger dos bolitas, ¿verdad? Esta que utilizamos para las casitas de los nenes, las que se pueden usar en la piscinita para jugar con niños de 2, 3 añitos, 5 añitos. Y vamos a estar, esas para las personas, ¿verdad? Un poquito más, con más edad, pero que sí tienen esa, le encanta zumbar, le gusta hacer su ejercicio. Pues miren, no hay límite. Aquí es el querer, el ser dinámico con cualquier el objeto que ustedes tienen en su casa, puede ejercitarse. Aquí están estas bolitas donde ustedes van a presionar para la parte de los brazos hacia el frente, ¿verdad? Los coloca a ambos lados presionando la bolita. Sube tus bracitos presionando la bolita. Los bajas. Bajas hacia abajo. ¿Verdad que sí? Empezamos a hacer como soldaditos, ¿verdad? A brincar en el mismo sitio. De esta manera nosotros nos ejercitamos y movemos un pie, en este caso sería el pie derecho, hacia el lado con ritmo, como si estuviera bailando, ¿verdad? Hip hop, reggaetón, con, ¿verdad? De lado, güey. Y es divertido, es ameno, estás sudando, la estás pasando súper bien. Cambiamos ahora con el otro pie izquierdo y hacemos el mismo paso. ¿Eh? Te estás ejercitando, tienes movimiento de cadera, de pierna. Estás tonificando tu cuerpo sanamente, divertido. ¿Ves, mi gente? No se me quede. Mira, te estoy viendo. Me estás haciendo el movimiento. ¡Dale, zumba! Mire, mi gente, estamos aquí. Estamos haciendo un grupito de 15 personas para que vengan, ¿verdad? Al estudio para hacer zumba conmigo. Así que las interesadas pueden llamarme al número 939-641-4683. Así que aquí los espero. Zumba todos los lunes con Isabel. ¡Adiós! Imagínate que tienes una pérdida en tu casa por un fuego, un huracán, un terremoto y no sabes cómo hacer la reclamación al seguro. Nosotros te vamos a decir aquí. Mi nombre es Pedro Durán, agente de seguros con 20 años de experiencia. Y esta es otra cápsula de las muchas que vamos a hacer en modo de orientación para que usted sepa lo que tiene que hacer al momento de cuando tiene la pérdida o tiene un accidente. Primero, imagínense que usted vino un fuego y les quemó la casa o anunciaron un huracán, el huracán pasó por Puerto Rico y su casa está afectada. Después que pasó el evento, usted primero protege sus bienes, protege sus cosas dentro de la casa, fuera de la casa, pero ahora llega el momento de hacer la reclamación al seguro. ¿Cómo vamos a hacer esa reclamación? Hay unos pasos a seguir y tenemos que tenerlos en cuenta. Primero que nada, se supone que usted tenga una copia de su póliza en su casa. La va a leer, va a verificar qué cubiertas tiene. Si la cubierta que usted tiene solamente la estructura, pues usted va a hacer una reclamación enfocándose en la estructura. Si su póliza tiene la estructura más tiene el contenido, o sea, los muebles, pues entonces usted va a hacer
la reclamación enfocándose en esas dos partes de la póliza. Primero, traté de comunicarse con su agente de seguros para que lo oriente y le abra la reclamación. Después que tenga ese paso hecho, va a documentar la reclamación. Rápido que pase la pérdida, usted va a sacar fotos, videos, va a documentar qué tipo de pérdida le pasó en su casa. Si el techo se lo llevó, usted va a sacarle fotos, le va a sacar videos de la plancha de zinc o lo que sea, o la ventana rota. Luego va a hacer un inventario de las pérdidas. Ejemplo, va a escribir, si se le rompió el techo de la casa, lo va a escribir techo de la casa y va a buscar una persona que le cotice reparar ese techo. Luego, si se le perdieron los muebles, se supone que usted tenga más o menos un inventario de la pérdida que tuvo dentro de su casa, va a hacer un listado de todo lo que se perdió. Ejemplo, se le perdió un juego de cuarto. Si usted no tiene fotos de ese juego de cuarto, pues busque una foto similar y busque más o menos cuánto vale nuevo ese juego de cuarto. Y así sucesivamente va a hacer un listado de todas las cosas que perdió y las va a documentar. Luego de que el ajustador de la compañía de seguros se comunique con ustedes, pues ustedes ya van a tener un expediente hecho con esa pérdida documentada. Cuando el ajustador vaya a inspeccionar la pérdida, usted le va a entregar toda esa documentación de todas las pérdidas que tuvo. Eso es bien importante. Luego de eso, que el ajustador le haga el ajuste, ¿verdad? Y le diga cuánto le va a pagar a usted por la pérdida, usted la va a revisar. Y luego que la revise, va a decirle si está de acuerdo o no está de acuerdo. Si no está de acuerdo, no es que se ponga a pelear con la compañía de seguros, documéntese, ¿verdad? Si usted dice que, si el ajustador dice que reparar una ventana, un ejemplo, vale $300 y usted dice que vale 500, pues tiene que buscar la evidencia como que eso vale 500. Tiene que documentarlo para que el ajustador pueda pagárselo. No es que le van a dar el dinero porque usted dice que vale eso. Tiene que tener evidencia de que esa es la diferencia en precio por la reparación. También es bien importante que luego que haga la reparación también documente como que reparó la casa. ¿Por qué? Porque si luego que la reparó al otro año viene otro evento, pues el ajustador puede cuestionar si usted reparó la pérdida anterior. Y eso es bien importante que lo tengamos claro, porque si usted no reparó la pérdida anterior, si tiene una segunda pérdida, el seguro puede ser que le reste eso que ya le pagó por la reparación anterior que usted no ha hecho. Siempre es documentación, evidencia. Las compañías de seguro no le van a regalar el dinero para que usted le sobre el dinero. Ellos lo que van a es a pagarle para que usted ponga esa propiedad exactamente como estaba antes de la pérdida. Es bien importante que tengamos eso claro. Si usted le hace alguna reparación a la casa o algún arreglo adicional, ejemplo, usted reparó la casa y le hizo un cuarto adicional, pues ese cuarto adicional tiene que incluirlo en la póliza. Tiene que añadirlo en la póliza para cuando tenga una pérdida nuevamente, usted tenga evidencia de que tiene esa adición en su casa y la compañía de seguro le va a cobrar el adicional por esa adición en el costo del seguro. Todas estas cosas son tips importantes que debemos tener en cuenta y vuelvo a repetirle, es documentación, evidencia y estar bien documentado para que no tengan sorpresas al momento de la pérdida. Y también es bien importante, como le dije al principio, que tengan claro qué tienen cubierto en su póliza de seguro. El costo de su propiedad, el costo de reemplazo, el valor de los muebles que esté correcto dentro de la póliza. Y básicamente, después que tengamos eso bien claro, no vamos a tener problemas en una reclamación. Con esto los dejo. Muchas gracias por su atención. Como siempre, mi nombre es Pedro Durán. Vamos a mantenerlos informados constantemente sobre temas de seguro. Tenemos 20 años de experiencia en esta industria. Y recuerden, mi número de teléfono es 787-868-3002 y estamos listos para orientarle. Muchas gracias. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el H1N1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución.
Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas. Natural Give, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a 2 minutos de la número 2, en barrio Quebrada Larga, Añasco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446. Natural Give, regalo de la naturaleza. Hello, ¿qué? ¿Qué? ¿Que vaya para la cocina? Si confundes palabras o tienes problemas de oído o sientes que tienes un grillo en tus oídos, tenemos el equipo y el experto para tus oídos. El Dr. Juan Figueroa, médico y audiólogo comprometido con niños, adultos y envejecientes, con oficina en Aguadilla y en Mayagüez. El oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Y recuerda que somos especialista en tinnitus. Teléfono 787-882-8585 o al 787-834-0. 660. Alitas a 35 centavos. ¿Dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktails. El rey de los burgers ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks. Un sport bar con happy hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Ah, y ahora almuerzo de martes a viernes hasta las 2. Breaks Burgers and Cocktail. Estamos en carretera 419, barrio Naranjo, a un minuto de la número 2 en Aguada. Info 240-0819. Breaks. Estoy buscando un doctor de cabecera. ¿Dónde hay uno? Le explico, señora. En el horario de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en la carretera 111, kilómetros 23.5, ramal San Sebastián. Así que usted puede llamar al 787-896-8073. Él es un médico generalista y está disponible para ayudarla. ¿Se aceptan todos los planes médicos? La mayoría de los planes médicos, incluyendo los Advantage. Médico generalista, Dr. Eri Pagán, 787-896-8073. Visítanos. Gloria Justiniano, abogada por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. Olvide las deudas. Somos especialistas en quiebras. Estamos preparados para erradicar tu quiebra corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva número 8 en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. De show con Henry Lugo. Y continúa en sintonía con El Pocillo Mañanero. A través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Buenos días, mi nombre es Fabiana Solís Zapata Rodríguez y voy a estar con ustedes siendo la nueva periodista de este nuevo segmento de noticias. Voy a estar con ustedes llevándoles todo tipo de información y las noticias de forma innovadora y diferente. Vamos a estar en las mañanas, en las tardes, en las noches, en todo momento informándote de todo lo que está pasando en el área oeste. Estaremos cubriendo varios pueblos del área oeste para mantenerte a ti siempre informado. Saludos, soy el chef Yamil Cancel y te invito a que te unas conmigo a este nuevo segmento de alta gastronomía, cocina creativa. Vamos a encontrar lo que es
el volumen de comida más grande de Puerto Rico. Vamos a estar trabajando sabores gustosos, chulería. Vamos a ver cómo es que nuestros chefs de Puerto Rico están expresando y celebrando los sabores de nuestra isla. Vamos a tener todo lo que engloba lo que es la cocina de Puerto Rico, y aparte de eso vamos a trabajar vino, café, brunch, desayuno, todo lo que usted se puede imaginar. Así que sígueme en este viaje. Se llama el cáncer, el león, como siempre para ti. Se está viendo bien desde Lunair Studio. ¡Zumba! Mi gente, aquí te habla Isabel González. En todas mis redes me consiguen, Facebook, Instagram. Y me uno al segmento de Lunaria Studio, donde vamos a estar calentando los motores, sudando, poniéndonos en forma en Zumba. Nosotros sacándonos la fotito en estos sets. Recuerda que estoy en Lunair Studios gracias a Trabal de Manejo de Emergencias, director regional, que se nos fue, pero usted tuvo tremenda información y noticias pronto tendrán por ahí, porque vamos a grabar, mira, unas clasecitas para que usted esté al día. Recuerda que este 15 hay un networking y que usted tiene que participar con nosotros. Si eres empresario, profesional, que estás con tu nuevo negocio, Lunair Studios está para ayudarte. Presenta tu producto, presenta tu servicio, únete con nosotros, vente para acá que estamos de playa, estamos de show, estamos hasta con nuestro set estilo Europa, así que tienes que compartir con nosotros este 15 a las 5:30 de la tarde. Vamos a comer sabroso, buena música, la presentación de recursos positivos para usted, para su bolsillo, como comerciante, como empresario o nuevo comerciante. Así que date la vueltita por acá, separa tu espacio, te puedes comunicar al 939-247-6685 y también al 787-438-9948. ¿Quieres anunciar tu producto, tu negocio, tu restaurante, tus servicios de abogado, bueno, de todo, ¿ok? ¿Eres asesor? ¿Quieres hablar de finanzas? Conmigo es que recuerda enviarme un mensajito con los temas que usted quiere escuchar con nosotros aquí, y bien pendiente a toda la programación y producción que se pasa de lunes a viernes. Acuérdate que el calor está demasiado fuerte y que te debes de hidratar. Mira, llámate a nuestra enfermera Yancy Román a partir de las 10 de la mañana al 787-245-5446. En Natural Gift con el doctor Francisco Morales Recio te van a estar ayudando y esa evaluación médica te la van a estar brindando. Recuerda que también se hacen certificados de salud y que esa sueroterapia de vitamina C y de multivitaminas, todo el mundo lo necesita. Estamos viviendo momentos difíciles, hay que seguir caminando. Todos los días es una oportunidad de vida, mi gente. Así que levántate, toma ánimo, no me estés triste si tienes dolores musculares. Busca ayuda, que no estás sola ni solo. Llámate al 787-245-5446 o envía un mensaje de texto. Vamos a tu hogar o a tu negocio con ese suero de vitamina C y de multivitamina. Me tengo que ir, les veo mañana. Un abrazo y feliz Jueves Social. Gracias. Sintoniza nuestra próxima edición de El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Que tengas un hermoso día de parte de la familia de El Pocillo Mañanero.